hari ini buruh kemudian tidak mau lagi against the low wages. We need the decent wages. Yes, we need investment. Ya, kami butuh investor. Kami butuh pabrik-pabrik berdiri. Kami butuh economic growth, social justice for all people of Indonesia, not half people. Keadilan sosial untuk seluruh Indonesia, warga Indonesia termasuk buruh. Normalmente la actividad sindical en Colombia en los últimos 30 años ha sido reprimida totalmente. Coloquialmente se ha dicho que es más fácil armar un grupo paramilitar o guerrillero que hacer una organización sindical. Y eso mide la realidad en que se desarrolla la actividad sindical en Colombia. Es altamente riesgoso armar un sindicato, porque el Estado mismo, los patronos en Colombia consideran que armar sindicato es armar organizaciones contra las empresas. Esa ha sido casi que una constante en la vida sindical de Colombia en los últimos 30 años. The face of the world's economy is changing rapidly. As production expands in recently industrialized countries, there arises greater need for cooperation amongst workers when it comes to negotiating with their employers. Workers are claiming their rights to the freedom of association and the right to collective bargaining with the aim of moving towards inclusive growth. Two countries where too few people profit from economic growth are Indonesia and Colombia. Although both countries have ratified international conventions, progress is difficult, and working for unions can be dangerous. Nama saya adalah Said Iqbal. Saya Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, FSPMI. Atau misi daripada FSPMI ada tiga. Yang pertama adalah meningkatkan penghidupan dan kehidupan yang lebih layak, better life. Dan yang kedua adalah meningkatkan persaudaraan dan solidaritas, solidarity and brotherhood. Dan yang ketiga adalah memperbaiki kondisi kerja, yaitu decent work, including decent wages. Dan Indonesia sekarang growing up, mempunyai pertumbuhan ekonomi, economic growth nomor 2 di seluruh dunia, number 2 in the worldwide setelah China. Indonesia mempunyai GDP nomor 16, number 16 in the worldwide. Indonesia jadi most important countries, negara yang sangat penting di negara G20. Upah buruh di Indonesia tahun 2011 rata-rata adalah 1,1 juta rupiah atau sekitar 120 dolar, 120 dollars per month. Bandingkan dengan Thailand, GDP Indonesia 3 times GDP of Thailand, but minimum wage average in national rata-rata adalah 1/3 daripada Thailand. Kalau dalam bahasa agama lain, manjat dan wajat, siapa yang disuduh-suduh? Siapa yang bersuduh-suduh, maka dia akan mendapatkan apa? On the surface, Indonesia appears to be doing fine. Despite the global financial crisis, the economy is growing at around 6%. This huge country is already the 16th largest economy in the world.
and is on track to becoming the seventh biggest. But the newfound prosperity has little impact on the living standards of the vast army of workers. Saya 31 tahun, saya mempunyai dua anak, perempuan dua-duanya. Yang pertama berumur 11 tahun, dan yang kedua berumur 5 tahun. Menurut saya, kerja di Toshiba itu sangat bagus. Perusahaan Toshiba itu memang sangat bagus. Dia bisa memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan karyawannya. Sehingga saya sangat bangga bekerja di Toshiba. Saya mulai bekerja tahun 1999. Semenjak lulus SMA, langsung bekerja di Toshiba menjadi karyawan kontrak. Lalu tahun 2000 saya diangkat jadi karyawan tetap dan akhirnya menikah dengan suami yang bekerja di situ juga. Lalu saya punya anak. Anak-anak saya tinggal bersama kakak saya dikarenakan karena saya bercerai dengan suami saya sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang. Saya bercerai karena suami saya tidak suka kalau saya harus bekerja terus-menerus dikarenakan kesenjangan ekonomi karena beliau tidak bekerja kembali dikarenakan kontraknya habis sedangkan saya menjadi karyawan tetap. Sehingga setiap hari kami bertengkar dan akhirnya terjadilah perceraian. Saya bekerja sebagai operator produksi yang kena shift malam dan shift pagi. Seterusnya saya bekerja, saya mengerjakan setiap harinya membuat LCD, membuat TV tabung. Waktu masih menjadi operator produksi, gaji saya itu cuma 1.800.000. Itu sangat-sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Seharusnya gajinya lebih dari itu agar anak-anak saya bisa terpenuhi kebutuhannya. Sebenarnya saya ingin sekali tinggal bersama kedua anak saya, melihat dia besar sampai dia bisa berangkat sekolah. Saya sangat kehilangan. Jadi setiap pada waktu libur, saya usahakan untuk pulang untuk menengok anak-anak saya. Murdiana has been working for Toshiba for 12 years and has been promoted several times. She works long days, sometimes starting early in the morning, and on other days she works the night shift. But her salary is still not sufficient for her to raise her children and keep them with her at home. Saya berharap dengan adanya seminar itu, perempuan Indonesia, khususnya buru-buru perempuan, akan lebih maju dan lebih cerdas agar bisa punya kehidupan yang lebih cerah untuk masa depan.
bagi saya FSMM itu sangat berguna sekali khususnya untuk kaum perempuan. Yaitu salah satunya dengan adanya serikat pekerja ini, hak-hak perempuan bisa dibela. Oh, di salamnya banyak banget. Hidup Arno! Hidup Arno! Buruh adalah komponen yang paling penting untuk merdekanya bangsa ini. Buruh adalah berani mempertaruhkan nyawanya untuk memerdekakan bangsa ini. Buruh meletakkan kemuliaannya untuk agar bangsa ini merdeka sehingga bisa memberikan kesejahteraan buat rakyatnya. Bahwa yang bisa merubah nasib kita adalah diri kita. Kami akan lebih turun, lebih besar lagi melawan kebijakan mereka. Pemilik modal yang baik tentu kita dukung. Perusahaan yang baik tentu kita dukung. Kita jaga perusahaan supaya tidak main-main, supaya mereka tidak kolap. Kita jaga perusahaan itu karena itu sawah ladang mencari upah buat kita. The global economic landscape is shifting. Like Indonesia, Colombia has an economy which is steadily growing. An important motor of this growth is the export of coal. Here in the province of Guarilla, in the north of the country, the multinational Cerrejón exploits the biggest open coal mine in the world. They export 100,000 tons of coal every day, much of which ends up in Europe. With a net income of $1.3 billion per year, it is the third most profitable company in Colombia. The company has grown to around 11,000 employees, but not everybody is benefiting equally. It is at times like this that trade unions come into their own, playing an indispensable role in pushing for inclusive growth. Sintracarbón es el sindicato nacional de los trabajadores de la industria del carbón. Sintracarbón es una organización de industria que agrupa a trabajadores directos de Cerrejón y tercerizados. De los trabajadores directos, nosotros tenemos el 90% de los trabajadores directos del Cerrejón afiliados a Sintracarbón. De esos son 3.900 trabajadores. De la nómina de 4.000, algo más de los trabajadores de la empresa Cerrejón. De los tercerizados, de los 7.000 tercerizados, hoy tenemos 2.500 afiliados al sindicato. Para nosotros los tercerizados tienen una alta prioridad y reclamamos que sean directamente contratadas por Cerrejón. ¿Cuál es la mejor bota? Mi nombre es Eudy José Gutiérrez Martínez. Durante 19 años laboré con una empresa contratista que le prestaba seguridad, le presta seguridad y servicio de protección a Carbones del Cerrejón, hoy en día Cerrejón. Durante 19 años me desempeñé como vigilante. Desde que me afilié a Sintracarbón, la empresa me cancela el contrato. Yo estoy desempleado ahorita mismo. Ahorita mismo llevamos un proceso de sindicalización con los demás compañeros para luego solicitar el reintegro mío por la causa injusta que me despidieron. La diferencia es una diferencia grandísima. Nosotros nomás tenemos, desvengamos un salario mínimo y eso es todo lo que desvengamos, un salario mínimo. Ellos tienen otras prestaciones, tienen préstamos de vivienda, tienen préstamos en cualquier entidad bancaria, tienen un contrato indefinido. Nosotros no tenemos contrato indefinido, tenemos un contrato inferior a un año. Hay que sustentar.
Y si no lo, si no lo aprueban, ellos dicen que van a comprar caballos. En Amenaza, en la empresa donde yo laboré durante 19 años, el pan de cada día era eso. Le decían a uno que si uno no estaba de acuerdo, cuando se presentaba el día de pago y uno iba a reclamar con el finiquito en la mano, decían ellos, no, si no está de acuerdo, renuncie o váyase, que aquí hay 50 esperando detrás de la malla. Ya. Entonces, ese es el trato que nos dan a nosotros como empleados. O sea, la esclavitud, una esclavitud moderna. ¿Por qué moderna? Porque nos pagan un salario, pero al igual nos siguen maltratando los demás. ¿Pero en ninguna parte los sindicatos no son patrimonio de los? Si una empresa no está sindicalizada, ¿quién nos defiende? Si los trabajadores directos de Cerrejón ha querido violar sus derechos, teniendo ellos quien nos defienda, nosotros somos huérfanos, porque no teníamos quien nos defendiera. Ahora se nos está abriendo una ventana y queremos aprovecharla para viabilizar nuestros derechos, que pasen de ser una cartelera a que sea un hecho, una realidad. Hoy de esos 7.000 podemos con orgullo decir que 2.500... por efecto del punto que está en la convención, lograron afiliarse a nuestro sindicato, logramos pactar convenciones colectivas, tienen mejoras salariales y laborales y sociales hoy esos compañeros que antes no gozaban de ese derecho. The links between trade union Sintra Carbon and the mining company Cerrejón go back 30 years. On the whole, they've had a positive and constructive relationship. That in itself is unique in Colombia, where in many sectors it is dangerous to form a union. Over the years, the two parties have signed 14 collective labor agreements, but this doesn't mean that all problems have been solved. Viva Sintra Carbon! Seguían existiendo, veníamos trabajándolo conjuntamente, a veces individualmente, pero estaban latentes algunos problemas de los cuales hoy consideramos en este nuevo proceso debieron tener solución y Cerrejón no escuchó al sindicato, no escuchó a la organización sindical, no escuchó a los trabajadores y por eso hoy estamos inmersos en esta huelga. El asunto aquí es mucho más allá de un nivel salarial, mucho más allá de un bono, que son los dos conceptos que ha manejado Cerrejón ante la opinión pública. Aquí estamos hablando de la vida de los trabajadores. Hoy, en el último mes, hemos tenido 3 compañeros fallecidos. No hay respuesta frente a eso. No hay un detalle, un informe por qué el trabajador falleció. Esta mina, además de tener muchos riesgos ocupacionales en materia de contaminación, tiene riesgos ocupacionales en lo que tiene que ver con el estrés de los trabajadores, la presión que se genera. Son 12 horas diarias que el trabajador las hace bajo una presión tremenda frente a cumplir las notas productivas de esta compañía para mantenerse competitiva. ¡Viva Sintra Carbón! We'll be right back.
kami melakukan national strike, yaitu mogok di seluruh Indonesia secara nasional yang melibatkan lebih dari 2,8 juta buruh. Dan selama Indonesia berdiri belum pernah ada national strike. Saya bahagia karena artinya buruh mulai ada kesadaran, empowerment, dan buruh mulai improve, berjuang, struggle for the tentang dirinya untuk perbaikan better life. Untuk menyampaikan bahwa perjuangan kita adalah melawan tadi rasa ketidakadilan, merawan gap yang begitu luas antara orang kaya dan orang miskin, dan caranya adalah menghapuskan against the outsourcing, menghapuskan sistem kerja outsourcing, dan increasing the minimum wage, menaikkan upah minimum, supaya purchasing power also increase. This is most important. Dan sebelum itu, kita the last years, tahun yang lalu, kita sudah berjuang social security reform, yaitu reformasi jaminan sosial, health insurance for all people, pension system become mandatory, not voluntary, for the workers. Dan upah naiknya tinggi sekali, sekitar 30-40%. Padahal pertumbuhan ekonomi hanya 6,3% di Indonesia secara nasional, dan inflasi hanya 4,2%. Jadi 30-40% very, very higher daripada increasing wages. The trade union movement is rapidly growing and has achieved a measure of success. The most impressive achievement is the substantial increase in the minimum wage. In the Jakarta area, it goes up by 44%, from 120 to 175 euros a month. This rise is a victory for the union movement, especially amongst the millions of people in Jakarta who earn the minimum wage or less. But not everybody is pleased with these changes. Most businesses have opposed the size of the increase. Foreign investment, the labor-intensive industry especially, cannot pay. Most of the companies go bankrupt, and they are telling the government, if we accept that, then we have to close our factories, or we are moving outside. It's already happened with foreign companies, especially around 10 companies already left. And this is in industries where they are going for lowest wages. This is especially the garment industries and shoes industries. You know, they will go to the lowest one. But opportunities, we lost the opportunities. And we need a lot of employments here too. You know, we need investment for all these employments to give jobs to our people, because Indonesians still have a lot of unemployed people. The demand of the labor union is just accepted by the government. They ask an increase of salaries of 40%. 30%, where in the wages committee we decide only maybe 20%. But the government accepts this 20% increase, the 40% increase, for example, and that makes us also not happy because of that, you know. Kadin dan Apindo kemudian pressure, menekan pemerintah, government, agar melakukan postpone, menangguhkan pembayaran upah minimum yang tadi naik sekitar 30-40%. Sepatu Bata mengatakan, PT Sepatu Bata, bahwa upah di Indonesia terlalu tinggi. Samsung adalah anti-union. Ketika pekerja Samsung mau masuk SPMI agar mereka bisa berubah dari sistem kerja outsourcing menjadi karyawan tetap, dipecat. Itu adalah anti-union, anti-kebebasan Freedom Association. Begitu pula di Unilever, ada 800 orang pekerja Unilever menjadi anggota SPMI, itu juga dipecat. Karena mereka tidak menginginkan membayar upah yang lebih baik. This is not business. We need free, fair trade, not free trade. Membuat pengusaha akan mengancam kalau upah yang tinggi, mereka ingin outside to Indonesia, from Indonesia, dia akan keluar, hengkang. Kami tidak percaya itu, karena kami percaya kalau purchasing power naik, karena upah naik, maka daya beli akan terbentuk. Pabrik-pabrik akan memproduksi barang yang lebih banyak. Karena apa? Buruh bisa membeli baju, buruh bisa membeli sepatu, shoes, buruh bisa membeli makanan, buruh bisa membeli motorcycle, buruh bisa membeli cars. Dan tidak perlu keluar dari Indonesia. Karena Indonesia ada the big market, Indonesia pasar yang besar. Indonesia more than 250 juta lebih masyarakat Indonesia. Ini adalah pasar yang besar, big market.
The significant rise in the minimum wage has come as an unwelcome surprise for many companies. Opposition to the change is growing steadily. Colombia's economy is largely dependent on exports. To remain competitive, the government signed a free trade agreement with the US in May 2012 and is now seeking to do the same with Europe. There is a growing awareness that economic stability and growth can only be achieved if the nation takes more responsibility in promoting social justice. Cerrejón has performed responsible mining since its early days, more than 30 years ago. We've been doing corporate social responsibility since the days when it was not a trendy topic. Cerrejón implements all the standards and guidelines available. Cerrejón has had a very productive relationship with our own workers and with our own unions since the beginning of Cerrejón. For 30 years, we have had union organizations. The fact that we had a strike was as surprising to us as it may be to you. Hoy hemos enfrentado una huelga de 32 días, donde por el derecho a la vida, que tiene que ver con la salud de los trabajadores, nuestra opinión de el concepto que maneja Cerrejón de minería responsable termina siendo un criterio más publicitario que real. La minería responsable debe ir de la mano del reconocimiento de las enfermedades. Mi nombre es Luis Gómez Bermúdez, tengo 28 años de estar elaborando en la compañía. Comencé como operador de camiones, después pasé a tractor de oruga, tractor de llanta, motoniveladora, tanquero. En aquel entonces, cuando yo entré en el 85, se trabajaban los equipos sin aire acondicionado. No entregaban protección, digamos, mascarilla. Muy poco la utilizaba, no se entregaba por parte de la empresa. Bueno, ya a medida que fue pasando el tiempo, sí, fueron entregando mascarilla, llegaron equipos más sofisticados, más herméticamente, con aire acondicionado. Pero como tal, a medida del tiempo, cada ya se va estudiando, ya le entra lumbar y otra cervical. Y últimamente me diagnosticaron neumoconiosis en una biopsia que me hicieron con enfermedad profesional. O sea, la causa de la neumoconiosis es por anhalar carbonilla y partícula de tierra. O sea, la sílice. Entonces ya me diagnosticaron neumoconiosis mixta en etapa temprana. Tú fuiste sometido a una biopsia y me diagnosticaron eso según la estudios patológicos. Padezco de lumbalgia cervical y lumbar, ya diagnosticada como enfermedad común. Tuve un accidente de trabajo con una hernia. Aquí está el problema. Tú sabes que el Cerrejón siempre le está haciendo un examen, periódicamente. Allá no me salía nada. Ya nunca, del tiempo que estoy allá, nunca me salió absolutamente nada. Ya, me dijeron médicos, no, normal, que era la gripa, que era una gripa. Me dicen ellos que por vivir ya tengo esa hernia y tengo esos desgastes. Pero no es original, ¿verdad? Nosotros hoy, después de 30 años, las enfermedades profesionales son acumulativas con el tiempo. Ya después de los 30 años de explotación es que vienen presentándose las enfermedades producto del trabajo.
En Cerrejón se elaboran más de 12.000 personas. Tenemos con diferentes enfermedades más de 1.000 trabajadores enfermos. Consideramos que las enfermedades son producto del trabajo. Alrededor de un 3 o un 4% son reconocidos como enfermedad profesional. Llevo trabajando 4 años y medio en Cerrejón como responsable del Centro de Conocimiento de Salud y Trabajo. Pero la jornada laboral común en la minería son jornadas habitualmente de 12 horas y esas 12 horas de manera continua pues puede exponer al trabajador en el tema trabajo monótono, repetido y puede generar algunas condiciones que también son vigiladas por nuestro programa de vigilancia epidemiológica. Cerrejón puede garantizar y demostrar que en cada momento de la historia, hace 15 o hace 20 años, Cerrejón implementó las mejores medidas de salud y seguridad que existían en ese momento con el estado del arte, del conocimiento que había en ese momento. Es importante tal vez resaltar que a lo largo de casi de 30 años de experiencia laboral en Cerrejón, hemos tenido hasta el presente 77 casos diagnosticados de enfermedades laborales. On one hand, Cerrejón takes safety and health issues very seriously. They are making substantial efforts to reduce the risks. But they have also welcomed the official report published in conjunction with the National Health Council, which only recognizes 77 cases as work-related illness. It means they do not need to take responsibility for the majority of their health issues. This has led to a clash with the union, who argue that around 1,000 workers are affected. They want the company to accept responsibility and pay compensation. Sino que Cerrejón reconozca las enfermedades como tal que son originadas por el trabajo, ya que no trate de entrometerse en las entidades que hacen los controles o lo valoran a uno, que ella apela esos conceptos aluciendo de que no es originada por el trabajo. Ya, como es el caso mío que apeló en la Junta Regional y en la ARP de que no era enfermedad profesional, que no era originado la cuestión del carbón que yo tenía, era originado de allá de la mina, ya, sino que era el tierra que si en donde yo vivía había pavimento o que si mis papás cocinaban con leña o yo estaba allá en mi casa cocinaban con leña, ya. Y cosas así, que es lo que uno ve que trata ella de esconder las enfermedades que sí hay en Cerrejón, que se están demostrando que sí hay enfermedad originada por el trabajo. Hey, no. The labor union in Indonesia is not only focused on demonstrations. Having some fun time together is equally important. Today, FSPMI is holding a football tournament and a song contest for its members. Foto waktu saya menikah dengan istri saya di tahun 1996, ya, dia adalah cinta saya yang pertama dan yang terakhir. Ini adalah anak saya, Soraya, umurnya 15 tahun sekarang. Setelah saya punya anak, saya sekolah kembali. Ini adalah master ekonomi saya di sebuah universitas terkenal negeri di Indonesia, Universitas Indonesia.
di mata saya dia laki-laki hebat, amanah, dengan keluarga juga sangat baik dan perhatian. Makanya saya ikhlaskan dia buat rakyat Indonesia, terutama buruh, karena memang buruh membutuhkan sosok seperti beliau. As well as being a union leader, Said Iqbal is also a Panasonic employee. The Japanese multinational respects trade unions and has provided an office area for union members where they have meetings. The union even uses this office space to prepare its big demonstrations.社員なんかにイクバレさんがいまして、このミニマム、サイテーチンギンの、論争の中においては、この部屋でね、イクバレさんと何回も、なぜそのぐらいの賃金を上げていくのかっていうことについては、議論もしましたし、要は、いかに、社会を良くしていくか、インドネシアを良くしていくかということの情熱を持って彼は語ってくれてます。ただ、その急激な成長に対しては、企業としても、その段階があるので、それは受け入れられる部分、受け入れられない部分、こういったところが相違点になります。豊かな生活をしていくということ自体は、会社側も、イクバラさんが主張していることも同じです。ただ、その成長のスピード感が、多少、組合側が今は勝っていると思ってます。なので、さらなる摩擦が今起きてますけれども、Colombia se reprime la actividad sindical tanto que al final se ciega la vida de los dirigentes sindicales que propendemos por un bienestar mejor. Las cifras de muerte hoy están en un nivel, en el momento que vamos en Colombia, y en el último año se asesinaron más de 32 líderes sindicales. Yo tuve una amenaza de muerte y de solicitud de que tenía que abandonar el país conjuntamente con mi familia. Adicionalmente, mi esposa, que está a mi lado, ha sido también llamada a su teléfono personal, donde se le ha expresado que nosotros no dicen quién, le están haciendo seguimiento a ella y a mis hijas, de a dónde van, a dónde vienen. Esto nosotros es simplemente, para nosotros es simplemente una forma de amedrentar la actividad que realizamos. Yo repito, yo, además de ser obrero, lo otro que hago es ser presidente de Sintracarbón. No hago otra actividad. Pero
lo que hemos recibido frente a esa acción legal que hemos hecho de propender por que se reconozca el derecho de asociación sindical y de negociación colectiva es simplemente amenazas que no sabemos de dónde vienen, pero que están simplemente ligados a la actividad que realizamos. No, igual yo siento temor. Yo siento temor cuando salgo a la calle, ya no soy la misma. Mis hijas ya no son las mismas. Ya no podemos salir a disfrutar en ningún momento tranquilas. No nos podemos... Cuando salen mis hijas, yo tengo que estarlas llamando a cada rato por el teléfono a ver a dónde están, en qué momento están, a dónde se dirigen. No puedo estar saliendo a la calle, no, igual que antes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? The family is under a lot of pressure. They have had to move from their house because they were threatened by armed men. They are now living in a safer, less remote area, and Igor has personal bodyguards. Ustedes que no vieron nada extraño hoy aquí en el día mientras estuvieron aquí. Solamente vimos. Y hoy, después de un año de mi primera amenaza, los organismos del Estado nada hacen. No hay una investigación adelantada ni en desarrollo. No hay una acción contundente por parte del Estado. Yo tengo una escolta que es una protección mínima y supuestamente de urgencia, pero no hay una real protección. Tengo que decir que la empresa suministra un vehículo y una persona que me acompaña para mi protección, pero a mí solo. Cuando salgo, que es permanentemente, yo de los 7 días de la semana duro 5 días por fuera de mi casa, viajando, atendiendo las actividades del sindicato, y todo ese tiempo dura mi familia sola. Ese es un riesgo que yo tengo que asumir, que asumimos la familia, porque, bueno, tenemos unos principios, tenemos unos ideales, y el ideal es que poder lograr mejores condiciones laborales y sociales para los trabajadores. Así es. Así es, y así lo hemos hecho, así lo compartimos. Sé que estamos en riesgo, todos, pero ante eso pienso que es prioridad. Los problemas que se están generando hoy en Colombia, no solamente nosotros somos los que pasamos por ello. O sea, es un problema a nivel latinoamericano, un problema de la clase trabajadora en general, problema de la salud de la gente, el problema de la educación, el problema del desempleo, problema del hambre en Latinoamérica. Y sabemos que la única manera en que se puede mejorar esa situación es mediante la organización de la clase trabajadora, es mediante su lucha. Y eso no se puede abandonar, aún en los peores momentos. Pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión.
buruh harus menjadi pressure group, grup pendekan, yaitu blok politik, yang menjadi penekan kepada pemerintah dan pengusaha agar mereka memberikan dan meningkatkan kesejahteraan kaum buruh sesuai dengan undang-undang dan sesuai aturan-aturan lainnya. Itulah yang kami perjuangkan. Ya, mungkin ke depan setelah 5 tahun, mungkin 10 tahun lagi, memang kita harus ada korelasi dengan partai politik tertentu, di mana partai politik itu khusus memang berorientasi kepada gerakan buruh, yaitu gerakan bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Dialog sosial menjadi sarana yang paling tepat untuk terjadi negosiasi antara pengusaha dengan pekerja. Oleh karena itu, dialog sosial adalah jalan yang paling harus terus diberdayakan untuk menjadi serikat pekerja menjadi memiliki kemampuan untuk dialog sosial. Pengusaha juga melihat titik temu di situ. Indonesia ke depan harus dibangun dengan dialog sosial. Thank you. Indonesian trade unions are getting better organized, are getting stronger, and are having their voices better heard. That's a clear development that we see over the last year. And why is this important? Because industrial relations is about management and workers working together. If you want to have strong industrial relations, you need to have strong partners. And that is why unions that are better organized, that are getting stronger, is a good development for industrial relations in Indonesia. At the same time, it's also true that quite a number of those trade unions are relatively young. So they need time, they need experience, they need to get support to develop themselves, to organize themselves, to be better set up. And that includes also dialogue with the employers. A social dialogue is needed to get Indonesia out of a stalemate. But the employers' association, APINDO, is absent from an important leadership meeting. It would appear that the employers are skeptical about Said Iqbal's motives and plans. I can talk to him, but I don't trust him. This is my problem. We are willing to have a win-win situation if everything is going and talk very fairly and open. But we don't want to play politics. As businessmen, we have our bottom line. He's talking very nicely to me, but behind me, he's playing other game. He's in the tripartite together. We are talking a lot together. But he cheated me a few times, and that is what I don't like. Yeah, he talked some things that we agreed, but outside, he's doing something else. He likes to be a parliament member, or he likes to be maybe a minister of labor before. Next, I don't know. You have to ask him. Untuk saat ini, belum. Tapi untuk ke depan, pasti akan ada sebuah keinginan untuk bagaimana kaum buruh bisa ikut terlibat dalam politik seperti yang dilakukan oleh Presiden Lula di Brazil. Itu adalah cita-cita kami. Tapi serikat buruh harus kuat dulu. Itu yang menjadi prinsip. The strike at Cerrejón lasts a lot longer than anyone had expected. Only after 32 days were the two sides able to reach an acceptable collective agreement. As well as granting an 8.1% salary increase, the company has committed itself to signing a new health insurance contract based on the demands and wishes of the workers. Cerrejón will also build two medical centers for the sick employees. Nuestra convención colectiva es una evidencia total del diálogo social entre sindicato y empresa. Hay una comisión que verifica el cumplimiento de la convención colectiva. Independientemente de los conflictos, incluida la huelga de 32 días, yo creo que sigue siendo una muestra importante en el tema del diálogo social la relación que existe entre Cerrejón y Sintracarbón. Porque nosotros hemos dicho, nunca en el peor de los momentos vamos a dejar el diálogo a un lado. Vamos a hacer proclive el diálogo y buscaremos la solución a los conflictos de manera concreta, consistente y honesta, como siempre lo hemos hecho. Our case is a case that demonstrates that you can be constructive in your relationships with the union, but it also demonstrates that you need to act responsibly. Both parties
union and company need to understand that in their hands lies the welfare and the well-being of many people. So we all have rights, but we need to exercise them responsibly. In Cerrejón, we believe that we have exercised those rights in a responsible way. We have respected the union's role and activity. Constructive relationships between companies and unions are key for the development of countries and the economy. We have the metal guard, garda metal, tapi itu adalah sipil, masyarakat sipil yang diberi pendidikan, training untuk keep the demonstration supaya tidak chaos, not chaos. But it's not military. This is not military. This is members of union. Mereka masih bekerja. They are still work in the factory. Setiap aksi mogok yang dilakukan secara besar-besaran oleh FSPMI atau KSPI adalah aksi yang legal. Kami pergi ke polisi meminta persetujuan, pemberitahuan, dan kita mendapatkan surat. Tapi pengusaha itu pintar, dia menggunakan polisi mencari-cari kesalahan agar kami bisa dikriminalisasi, bisa dipenjarakan. Ada 20 ribu orang yaitu melawan kriminalisasi. Karena ada dua orang yang dipenjara di Surabaya, East Java. Kemudian ada satu orang yang di Bandung dipenjara, West Java. Dan ada 12 orang di Bogor yang terancam untuk dipenjara. Dan ada dua orang di Bekasi yang terancam dikriminalisasi. Sekarang ini di Indonesia, gerakan Serikat Buruh adalah satu-satunya gerakan yang sangat masif dan besar. Ini membuat pemerintah worry, government worry ya, pengusaha juga afraid dan worry. Karena besar sekali dan bisa terus-menerus. Kenapa? Karena satu-satunya gerakan yang masif itu Serikat Buruh punya iuran. Punya apa iuran dari anggota, dia membayar dirinya sendiri, pay themselves. Maka pemerintah sekarang sedang mempersiapkan namanya adalah Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional. Kami menyebutnya, we call adalah RUU Kamnas. Nah, RUU Kamnas ini bagi Serikat Buruh dan gerakan sosial lain di Indonesia berbahaya. Karena apa? Ini memungkinkan tentara atau army bisa ikut attack atau ikut melawan daripada aksi-aksi gerakan buruh. Saya juga terancam, bisa saja saya terancam ditembak, dipenjarakan. Pada satu ketika kalau mereka sudah mulai merasakan apa yang saya perjuangkan sebagai pemimpin buruh bisa mengganggu kepentingan mereka. Tapi ini sekali lagi tentang keadilan. Thanks to a new generation of union leaders, workers in Indonesia and Colombia are now better organized and claiming their rights through collective bargaining. The working class heroes are leading the way to inclusive growth. They are risking their jobs and sometimes even their lives in order to achieve their ideals and gain justice for all. It can only be hoped that this progress continues under democratic and non-violent conditions.